España es sobrenatural, lo más selecto del ocultismo ibérico, redactado por Mundo Bruto y Vacaciones en Polonia, Editorial Melusina. Capítulo de hoy: Franco contra los platillos volantes, segunda parte. Bien. Además de los asombros y prodigios que se vivieron durante la dictadura, hay varios sucesos puntuales que se han convertido en fenómenos de fama mundial, colocando a nuestro país, España, a la cabeza de los fenómenos paranormales y el pensamiento mágico. La Operación Fátima, llevada a cabo en el año 1948, constituyó un intento titánico del caudillo por contrarrestar el pernicioso efecto del contubernio judeo-masónico y el aislamiento de España en el concierto internacional y convocar así las fuerzas espirituales del más alto nivel. Nada menos que hacer un conjuro con una de las vírgenes más poderosas del mundo. Para tal efecto, Franco le pidió prestado a su homólogo en dictadura peninsular, Oliveira Salazar, el traslado de la Virgen de Fátima por la carretera de Extremadura hasta Madrid. Fue una auténtica romería en la que, desde que entró la figurita en suelo español, ya se produjeron curaciones pasmosas a la vista de los peregrinos, fieles, curiosos y guardias civiles. Mientras tanto, los cazas del ejército lanzaban toneladas de flores desde el aire y por megafonía se escuchaba: La Virgen de Fátima está con Franco y con España. ¡Viva Franco! ¡Viva la Virgen! ¡Viva España! Los testimonios de la época recuerdan la comitiva como una mezcla entre la Vuelta Ciclista a España y el desfile de Navidad de Plácido con el motocarro. La alegre caravana religiosa de la Virgen hasta Madrid también nos evoca a la que protagoniza el mismísimo Dios desde el Cerro de los Ángeles a la capital en la Tournée de Dios de Enrique Jardiel Poncela. El delirio se produjo cuando la figurita, por favor, que nadie se confunda, no es esa muñeca fosforescente que tenemos todos encima de la mesilla. Bien, el delirio se produjo cuando la figurita llegó a Madrid. Tras ser velada por la familia de Franco, la multitud, que las autoridades cifran en 800.000 personas de la época, pudo comprobar cómo un ejército de 10.000 tullidos, muchos en camillas, otros en sillas de ruedas, algunos rezando, se intentaban acercar a la Virgen. Así entonces comenzaron a producirse los milagros. Docenas y docenas de enfermos salían de la iglesia andando y saltando, gracias a Franco y a la Virgen que estaban trabajando mano a mano. Los ciegos recuperaban de este modo la vista, los mudos hablaban y los rojos se convertían. Los prodigios se sucedían ante el pueblo asombrado, que no sabía si el causante de tanto milagro era el enviado de Dios, según el cardenal Gomá, o gracias a la Virgen. Según los informes de las autoridades, más de 15 personas fueron sanadas sin ninguna razón aparente. Los presentes lloraban a moco tendido debido a puro éxtasis, nublándose sus vistas ante la magnificencia de Franco, la Virgen y toda la pesca. Lamentablemente, según sesudos investigadores a los que hemos podido acceder cuando desclasificaron estos expedientes marianos, más tarde se supo que aquellas lagrimillas multitudinarias tenían un origen más mundano, puesto que las autoridades, el día antes de pasar la cabalgata, habían echado por el suelo cápsulas de gas lacrimógeno para dar así, pues, un ambientillo a la romería, como quien dice. Sobre los hechos misteriosos del franquismo, que ya hemos visto, ¿no? Porque durante la dictadura, además de cientos de avistamientos de ovnis, el extraperlo y las caras de Belmez,
la sociedad española fue testigo de una serie de acontecimientos, pues, inexplicables. Estamos hablando del año 1972, cuando 4 millones de litros de aceite desaparecían como por ensalmo de sus depósitos en un pueblo de Pontevedra y tras la denuncia morirían misteriosamente los denunciantes y varias personas que habían de declarar en el juicio posterior, en lo que esto fue lo que se conoció como el caso del aceite de Redondela, en el que estaba metido el hermano de Franco, Nicolás, el conocido masonazo lúbrico. Unos años antes, una empresa llamada Matesa S.A. adquirió una deuda de 10.000 millones con un banco público por querer lanzar unos misteriosos telares y lanzadera. Finalmente, en el año 1974, la inmobiliaria Sofico reveló que había estado vendiendo apartamentos en la Costa del Sol, apartamentos que no existían, creando así un pufo de casi 15 millones de pesetas. Si bien estos sucesos en su momento fueron considerados como incomprensibles para la opinión pública, entraron así a formar parte de la categoría de misterios coyunturales del franquismo. Luego, con el paso de los años, se ha llegado a demostrar, contra todo pronóstico, que estos hechos tenían una explicación científica, puesto que su origen era, en principio, humano, a falta de investigaciones ulteriores. Los nodos secretos. Bien, sobre los nodos secretos, pues, ¿cómo explicarlo? Se sabe a ciencia cierta que existe una serie de grabaciones efectuadas por el nodo de innumerables manifestaciones ultraterrenas, manifestaciones que servirían teóricamente como testimonios para llevar ante el Vaticano en caso de supuestos procesos de beatificación exprés. Aunque también se apunta a la posibilidad de que este footage fuese a parar a manos de los servicios secretos extranjeros dentro y fuera del telón de acero. A ver, también cabe otra posibilidad, no solo que fuese a formar parte de los servicios extranjeros, sino que existe la posibilidad, pues aún un poquito más terrorífica e inquietante. Estamos hablando que la Compañía de Jesús cabe la posibilidad que utilizara estas bobinas para formar a sus futuros investigadores del oculto. Se sigue contando entre susurros, pues, que estas películas fueron registrados todo tipo de apariciones, milagros, exorcismos, etcétera. Algunos tan espantosos, donde se puede ver a la Virgen y Satanás en mano a mano, que la Iglesia las tiene guardadas bajo severas medidas de seguridad. Uno de los escasísimos nodos secretos que se ha podido contemplar es el de las apariciones marianas y milagros de Garabandal. Estas imágenes se puede ver a las niñas videntes en trance, rodeadas de la gente del pueblo y de la Guardia Civil. En concreto, estas imágenes que todos podemos ver en internet por gentileza de las sectas ultracatólicas están lógicamente censuradas y previamente expurgadas. En los nodos secretos, al parecer, se ve perfectamente a estas niñas hacer las cosas que se supone que hacían, es decir, andar hacia atrás con la cabeza vuelta del revés a toda velocidad y sin chocarse contra las paredes, levitar, hablar con la Virgen en lenguas extrañas, proyectar luz desde sus bocas, plasmaciones de hostias, pequeños vuelos a ras del suelo, fenómenos telepáticos, telecinéticos, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, las imágenes que te ponían antes de, pongamos por caso, un Marcelino Panivino, una Sor Yeye o el Ángel de Rapel, no pasaban de ser espléndidos reportajes sobre la infrarreligiosidad popular en un entorno muy rústico. Lo más desconcertante de Garabandal es que cuando en el Vaticano visionaron este material del nodo secreto, decidieron que allí no habían actuado fuerzas benéficas, sino chungas, muy chungas. Un milagro bizarro en toda regla, podríamos decir. Hasta aquí el capítulo de hoy de España es sobrenatural, lo más selecto del ocultismo ibérico.